が届いたら封を切らずにそっとしまっておいて時は経てば僕の今の気持ちきっとわかるはずさ最初で最後のお願い Eres el ganador de la Copa Esperto También eres el elegido. Tengo una pregunta, no para tu intelecto, sino para tu corazón. ¿Qué poder deseas? Esto es importante. Si escojo poder, ella me dará a Obelisco. Si escojo unidad, me dará Slifer. Yo prefiero Obelisco, porque Slifer tiene 0 de ataque y 0 de defensa, y su ataque y defensa depende de las cartas que yo tenga en la mano, y no sé cuántas vaya a tener. Tener 4 cartas o más para poder superar a Obelisco, 5 debería tener, pues no va a ser tan fácil. Además Obelisco tiene un efecto que, bueno, no sirve contra dioses egipcios ese efecto, pero sí, Obelisco es menos problemático de usar, así que yo quiero el poder. La otra carta que yo no escoja, es decir, en este caso Slifer, la tendrá Yugi. Y prefiero que Yugi tenga Slifer a que tenga Obelisco. La otra carta dice que la tiene otra persona porque también es el elegido. Y hay que tener un duelo para determinar quién merece más la carta. Me está preguntando por qué me llamaste y me ordenaste tener un duelo. No sabía que alguien como tú fuera también digno de tener una carta de dios egipcio. Eres el que ganó el último torneo. No puedo creer que tengas las agallas de tener un duelo contra mí con ese nivel de duelista tan penoso. Ojo, Kaipseto. Lo venció Yugi, yo vencí a Yugi y me está diciendo que tengo un nivel penoso. Nunca podrás, pondrás tus manos sobre mi carta de dios egipcio, es hora del duelo. Ok. En la descripción va a estar la lista de reproducción con todos los videos de esta serie. Ahí va a estar cosas tanto para los que recién empiecen y nunca han jugado esto o para los más veteranos. Cosas como construcción de decks, toma de decisiones, apertura de cajas o paquetes de este juego, etc. Las cosas que ya se dijeron antes pues no se van a volver a repetir. Por eso menciono esta parte de la lista de reproducción. Y ahora pues, a por él. Yo prefiero empezar de segundo para ver qué es lo que hace el rival. Y así responder. Empezamos fuertes. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. 5 y 3. 15 y 6. 2100. Invoco la carta más débil de las que puede contra el rival. En este caso lo único que puede es Muka Muka. Y por ahora le dejaré así. No voy a invocar esta carta aquí por si la necesito. Usted desde la mano puede usarla. Solo que no en el turno de rival. Podría poner runa extendida, que lo que voy a hacer por si invoco un monstruo fuerte. Además esta carta solo destruye, no niega.
Y voy a atacar al monstruo más fuerte que él tiene, porque es el más peligroso. Ya lo que olvidé fue hacer uso de mi invocación. Normal. Será que mi boca a boca sea más débil, pero bueno. No sabía que tenía un efecto. Pues es una carta ficha, ¿no? No. Tengo runa extendida para destruirle su carta. Tengo otras dos cartas para destruir monstruos. Por ahora lo dejaré así para que no se debilite tanto boca a boca. Vamos a ver esto. Pues no, no dice nada. Dice. Supongo que es la otra carta la que dice. El daño que la ficha reciba, lo recibo yo. Lo importante es que sea destruida. Uso de mi invocación normal. Por ahora no hago nada, sino boca a boca no va a poder contra él. Su efecto es que me va a bajar 500 de ataque. Las cartas para destruir hechizos generalmente las que me preocupan son las que son constantes. Por eso es que no las he puesto y para que Moka Moka no se me muera. Voy a poner disruptor por si lo requiero. Pero primero la carta de equipo para que no se nos muera. Moca moca y ya haría uso de mi invocación normal, pero también normalmente solo tengo una carta de defensa en el campo, el resto de ataques porque no me hacen falta tener más. Por eso no, en este caso no voy a hacer uso. Lo haría si no tuviera otra cosa que invocar. Si tuviera pocas cartas en el campo, también podría hacerlo. Pero como es una carta defensa, no sirve para atacar, pues de nada me sirve tenerla acá en el campo. Ya no tengo a Kasejin, que eso me serviría para sacrificarla, usarla de sacrificio. Entonces, bueno, pues no hay problema. Ahora se va a poner disruptor este. Y aún me da para poner otra carta, voy a poner tifón. Y batallamos. Que eso ya tiene, quedó por encima de 1900, que es lo que me interesa. Para que no se me muera. En batalla. No sé qué sucedió.
Sí, no puede ser destruida como resultado de la batalla. Y solo puede ser destruida cuando es seleccionada por el efecto de una carta mágica, trampa o lo que sea. Esperaré a ver si hace algo. Se lo puede destruir en ese turno, equipándola, pero quiero ver si hacía algo, si la sacrificaba o otra cosa. Vamos a equiparla. Y así va a ser destruida. No son más fuertes ella, así que es ella quien ataca a una carta en defensa boca abajo, como siempre, para asegurarme de destruir el monstruo. Y no perder un ataque. No perder tanta vida en el caso de que sea más fuerte. Que mi monstruo más fuerte. En cuanto a Namu, que me lo acabo de encontrar ahorita, pues lo que estaba haciendo era buscando un personaje que tuviera una estrella. Y ya lo encontré, que era el Namu. Hay que encontrarlo para seguir avanzando la historia. Namu, eres el gran duelista de la Copa Experto. Me llamo Namu. Realmente genial. Un duelista aficionado como yo probablemente no pueda quitarte ni un solo punto de vida. Estás exagerando. Y siento gran poder en tus cartas. ¿Sientes algo en mi deck? Sí, no hay forma de que pueda tener un duelo contigo ahora mismo. Ahora mismo. Hay una diferencia de habilidades tan grande entre nosotros. No tengo ninguna posibilidad de ganar, pero luego, quién sabe. Si nos encontramos otra vez, recuerda saludar. Hasta la vista, campeón. Qué tío tan extraño. Habrá un momento en que también nos encontramos con Yugi, en cualquier momento del día. La primera es que nos encontremos con él después de recibir la carta que nos dio hechizo. Nos va a hablar sobre unos cazadores raros que están buscando cartas raras. Y pues las cartas más raras son los dioses egipcios, porque pues son las más raras, además que son las más fuertes. Y solo hay una copia de ellas en el mundo. Entonces, sin duda, somos nosotros objetivos de los cazadores raros.